Yo me desaparecí el fin de semana y desde el viernes la vaina se puso caliente. Crazy Design va a una entrevista sin filtro y se enfrenta con dos mujeres, Ay, un Juan, no te soporto con camino. esa voz. Ese encuentro fue incómodo. Yo pensé que Sandra le iba a dar su golpe en un momento Sí, determinado. pero tú sabes que lo más fuerte no es eso, ya se enfrentaron. Lo más fuerte, lo que la gente ha visto más fuerte es que el video del ta 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 ta. No, sí, el video Ellas musical. están. Pero lo más fuerte no fue Está, ninguna está, de ellas. están. Lo más fuerte fue la Piri batiéndolo por ahí. Están todas las rivales. Un, dos, tres. Amigas y rivales. Mira, porque está Karol Brito, está Sandra y está la Piri. Eso lo grabaron ellos un Es que no, segundo parece antes. que él fue, llevó su equipo y grabaron como espacios para que ella bailaran. Yo creo que fue un involucre. Desde mi punto de vista, le sacaron provecho a todo este escándalo. Lo No, dije. dirá él, bueno, yo voy a ir para allá a ridiculizarme con estas mujeres, a quedar mal, porque fue el que quedó mal. Claro. Entonces, usted tiene que darme algo. Te ven un video musical con las mujeres. Y ya, así fue. Exacto. Ahora Ese fue el negocio. te voy a decir algo. Caro, Sandra, querían Barry Keoghan, tienen Barry Keoghan, soporten a Barry Keoghan. Sí, pues Mira que se pone el lado con una cacata para arriba. amo a Sandra. Caro, la quiero muchísimo. Pero soporten a Barry Keoghan, porque ustedes se metieron en la cola. Soporten al Barry Keoghan. Están peleando por la misma berenjena. Porque ese es el video de una berenjena. El video de una berenjena. ¿Qué es lo que yo tengo? Todita quieren, todita quieren. Que me encanta el tema. ¿Qué es lo que yo quiero? Todita tienen, todita tienen, Sí, pero todita ese video, tienen. ay, Dios mío. Yo no tengo nada que decir de ese video musical. Me encanta, me encanta. Así mismo, vamos a estar claro. No estoy de acuerdo en que en los medios de comunicación haya como que Es una burla, Juan. Es una burla. Deja toda todo esa este vaina. nivel soez que hay. Todo este nivel de lengua soez, términos vulgares, y yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, sácame ese video de ahí. Ahora, fácilmente, lo estoy diciendo yo a ustedes. Lo que hicieron Karol Brito y Sandra Berrocal. Aquí Monetizarse. hay, señores, aquí hay un grupete de gente en los medios de comunicación que se han compartido los maridos. Ahora que se sientan, está tan indigno, ¿qué es esto? Mira, se ha perdido la dignidad en los medios de comunicación. Aleluya, gloria a Dios, santo y alabado. Bueno, lo que Ajá. pasa es que, no, lo Hipócritas. que pasa es que en lo que está debajo del colchón, si nadie lo sabe, sigue ahí. Tú Pues puedes entonces, poner hasta un caldero debajo de un colchón y si nadie está puesto a ver, usted nadie le dice en ahora, puerco. Entonces. critiquemos los OEs cuando se dice la vaina así como a la palabra. Pero es verdad. Aquí hay gente que no tiene calidad moral. No, no, no. Calidad moral para decir que, Espérate. mira, se sentaron las dos con el mismo marido, Ay, una al lado de sí, la pero otra. aquí hay mucha gente que no tiene calidad moral. No, no, no en los medios, no. En la política, En en tu los medios, aparte. en toda En tu aparte, parte. entonces, En la empresariado, sí, en toda que parte. ahora. Entonces, la diferencia es la burla. O sea, la forma de ponerlo Qué como una burla del diablo. Es película. la misma hipocresía. Oye, te voy a explicar qué es lo que. Lo único que yo le critiqué a Sandra y a Caro es que se tiran demasiadas cosas para afuera. Se dijeron muchas cosas. Pero lo mismo Oye, entonces. las palabras no se recogen. Ahora que estén trabajando juntas, está pasando con muchas. No, eso está bien, que Están pasando trabajen con juntas, muchas. yo no digo Entonces, que no, a mí porque lo que ajá, yo digo es cada que quien hay paga su muchas que peso. se han sentado a criticar esa vaina y que han hecho lo mismo. Ay, pero tú estás muy informado. Informado no, que han hecho lo mismo, pero van acá. Pero fue público No, que el claro. ex marido de Caroline Aquino después fue marido de Karin Yapor. Eso fue Pero fue público. después, Juan. Igual que Sandra y Crazy. Sandra se dejó de Crazy y se metió con Karol Brito y después volvió para donde Sandra. Ahora, tú lo que no había ya por y a Carolina Yaquino hablando de eso entrellado y sentado en Ah, un y sitio. sentándose a compartir. Claro que Claro. no. Claro Ahí que es no. que entra entonces la Claro que parte. no. Ahí es que entra tu parte como Caroline mujer. cuando estaba en los cuerpos Hot Special Edition dijo, aquí no quiero a Karen. Por tanto, pero es que ahí Ya. entonces, esa es la diferencia. Ya. Esa Ahora, es la pero. diferencia. Entonces ahí tú sabes cuál es la Ah, la diferencia. La diferencia es que. diferencia, tu La papel diferencia como es. mujer, date tu valor, tú, bueno, también. Ya se compartió, sí sé lo que se hizo, pero no me siento contigo. Tú estás loco. Pero el problema está es que, gracias a Dios, que yo nunca he escuchado ni a Caroline ni a Karen Yapor criticando de que ese tipo de cosas. Yo nunca la he escuchado. Si la han escuchado, me lo mandan. Yo nunca la he escuchado. Caroline para mí es, después de Lu García, la mujer que mejor se maneja en el medio porque no se mete con nadie. Emma, y sácame ese corte. Caroline para mí Sí, es Carolina, la ¿verdad? mujer, la comunicadora,
que se puede estar cayendo el mundo y tiene un manejo concho, pues no le responde a nadie ni se mete con nadie. Caroline Aquino, hay que decirle si es mamá. Sí, eso sí. A Caroline, manejo, aprendió de las grandes, conchole. Ya vamos a continuar con más noticias, vamos a soltar a esa mujer en mano. Por mi amor, yo voy a hacer así también, como sea. Sí. No, con la locura tuya. Para que tú me saltes, ¡ey, lo andes, esa! Doja Cat habría sido agredida por su hermano, que le arrancó unos dientes. Señores. Ay, Doja. Esperemos. En este caso, Deborah Elizabeth Swinger, madre de Doja Cat, solicitó una orden de restricción contra su hijo mayor porque supuestamente abusar físicamente y verbal de la cantante. De acuerdo con los documentos obtenidos por Pixix o Paysix, señalan que Roman... el hermano le arrancó los dientes a la cantante. Bueno, así que la doña agrega que Doja, cuyo nombre de nacimiento es Amala Ratna, larguísimo el nombre, necesita protección contra su hermano de 30 años después de que le propinó una serie de cortes, moretones y destruyó y robó en algunas de las propiedades del artista, según los documentos. Pero qué maldito hermano el diablo es este. No, yo quedé loca. Le quitó los dientes y todo. Señores, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ella permita eso también? ¿Cómo es posible que un hermano? Una mujer con seguridad y de todo. Un varón. ¿Cómo usted le levanta la mano a su hermana? Pero señores, yo tengo una hermana. No, pero está bien, ok. Ya el tipo es un loco. Hermana, ¿cómo usted permite que ese hombre le ponga la mano? No, puede ser mi hermano. Le pongo tres seguridad para pasarme, para darme a mí que pasa por arriba de esos hermano, tres. El hermano que le levante su mano y le dé a una hermana, debe de dar cadena perpetua. La sangre pesa más que el agua. Señores, pero mire. Me tumbaré los dientes, como que esos dientes son suyos. Pero venga acá. Si eso a la hermana, yo me imagino. A una novia, a la misma madre cuando viene a ver. Cuando usted no le da valor a la mujer que más cerca usted tiene, como su hermana y su mamá, usted no valora a nadie en el mundo. No. Eso es mentira. Cuando el hombre que usted ve, atención mujeres, tápense los ojos, el hombre que usted ve que a su hermana le dice una mala palabra y le dice que es una puta, un leather, un qué sé yo qué, ese hombre no sirve, porque si eso a su hermana, a usted le va a hacer peor. Así que deje de llevarse de esos cuentos de pajaritos. Dije, no, porque no se lleva bien con su mamá ni con su hermana, pero conmigo sí es diferente. Ah, claro. Mi amor, claro. Esos son los primeros días, el primer mes. Después de que usted venga con una peleita de ahí para atrás, viene su golpe, viene su hablado mal, viene su humillación. Eso, así que suelte eso, en banda. Como el video de un tío, creo que era, o de un hermano. El hombre que le habla a su mamá que salió a buscar no quiero con él. A la sobrina, a la hija, que estaba en la esquina y la agarró a golpe. Pero es que cuando yo vi ese video, yo dije, pero es que no hay gente de valor. No voy a decir que no hay hombre, no hay gente de valor. Porque lo hace delante mío y no estuviéramos dando besitos todavía. Porque mire, el hombre, por más grande que sea una mujer, el hombre tiene más músculo y hueso más pesado. Una galleta de un hombre a una mujer, no es lo mismo que una galleta de una mujer a un hombre. Claro. Y no voy con la violencia de ningún lado, ni de un lado para otro, ni de otro para otro. Pero mire. Tumbarle los dientes a una persona. No. Ay, señora, yo voy a pedir una disculpa pública aquí. ¿Por qué? Una vez yo le tumbé cuatro dientes a una muchachita. Vamos a la Pero pausa. Fue sin querer. Discúlpame, mi amor. Yo sé que no te volvieron a crecer. Vámonos.